trabajadores del arte y que lo demuestran a través de este Tecoarte, estos tecolotes maravillosos que están participando de esta gran muestra creada por Banco Industrial. Presento a Domingo Alberto Guancín, muchas gracias por acompañarnos. A Mauro López, también está con nosotros Pablo Tobar, Marco Vinicio Juárez González, Rufo Díaz y Lauro Salas, todos integrantes de esta gran, gran familia de Banco Industrial. Y nosotros felices, además de poder presentárselos a todos ustedes, porque realmente Banco Industrial se convierte en una ventana para todos ustedes que sabemos han tenido ya años. ¿Cuántos años tiene ya usted de estar desarrollando el arte de la pintura? Bienvenido, Pablo. 61 años de wow. Toda una vida. Todo el arte, toda la alguna vida. ¿Y qué siente de que Banco Industrial le dé la oportunidad, además, de poder llegar a más guatemaltecos? Pues, he tenido la gran experiencia de percibir que por primera vez hay una empresa tan importante como es Banco Industrial que está aglutinando a un grupo de artistas para impulsarlos y motivarlos y promocionarlos al mismo tiempo, que eso para nosotros es enormemente importante. Claro, claro. Porque individualmente en nuestro medio es muy difícil y muy complicado poderse abrir paso. En cambio, con un evento como este, yo percibo que Banco Industrial está poniéndole a Guatemala y al mundo lo que somos los artistas guatemaltecos. Nosotros hemos estado en este ambiente muchas veces pintando para vivir y no viviendo para pintar. Pero felicitaciones por este arte. ¿Qué le inspiró a usted? Cuéntenos, cuando le llegó la convocatoria, ¿cómo decidió y cuál es el tema de su pintura en el tecolote? Bueno, yo cuando recibí la invitación, pues es una alegría representar a mi pueblo, San Marcos, a mi departamento. Y la mayor inspiración es propiamente el mismo departamento. E incluso el frente va un león pintado, que es lo que representa a nuestro querido San Marcos. Quise involucrar tanto la parte costera como la parte del altiplano y yo creo que sí, con lo que yo presenté, logré el objetivo. Qué bonito, ¿verdad? Es maravilloso. ¿Qué lo motivó a usted a participar, a decir, bueno, yo quiero enviar mi propuesta, inspirarme y poder ser parte de un proyecto tan lindo como él? Pues la verdad que siempre he estado inspirado y la verdad que en Guatemala inspira mucho para trabajar y lo que me inspiró a mí pues son las oportunidades que nos están dando para salir adelante. Yo pienso que Guatemala es muy grande y tenemos que aprovechar esas oportunidades y dar a conocer que nosotros aquí en Guatemala vemos muy grandes artistas y lo que queremos es que nos apoyen. Claro. Y entre nosotros mismos los artistas también tenemos que seguir adelante. Si no hay apoyo, pues nosotros apoyémonos para seguir adelante. Yo pienso que la propuesta que estamos dando acá, yo pienso que son ojos al mundo, pues, de que nos van a ver fuera de acá de Guatemala. Yo pienso que esto va a ser a nivel mundial porque nunca he visto un evento tan grande como este. Sin duda alguna. Bueno, impulsar a través de Banco Industrial y llegar a todos los departamentos con el trabajo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Que eso es lo más bonito. Así es bastante satisfactorio para mi persona y para mis compañeros darnos a conocer y felicitar a la iniciativa privada que a través de sus campañas publicitarias pues están dando a conocer el talento de muchos de los artistas guatemaltecos. Un gran talento, indudablemente. Un gran talento que además vamos a tener la posibilidad de ver acá en Cayalá en los próximos días. ¿Qué le diría usted a todos los guatemaltecos que le están viendo para que vengan, los acompañen en este proyecto que además nos involucra a todos porque estamos dándole un homenaje al ahorro en Guatemala? Pues mi primer mensaje era un saludo para todos los chiquimultecos. De Oriente nos dice. Que está representado por tal vez el pintor menos famoso, ¿eh? Pero le doy gracias al Banco Industrial por esta oportunidad y como le digo, a todos los chiquimultecos están aquí representados y a todos los que puedan venir a ver el arte en vivo, el que se esconde detrás de a veces paredes, ¿verdad? Aquí lo pueden venir a ver, para ver cómo se ejecuta, cómo nacen las obras, ¿verdad? Felicitaciones. Y bueno, el mensaje final, invitación a toda la sociedad guatemalteca, a todos los que quieran venir hasta el 24 de julio, hay tiempo de participar, pero como artistas hagan esta convocatoria que ha logrado Banco Industrial. Claro que sí, estamos invitando a todo el pueblo de Guatemala para que vengan a Cayalá a apreciar esta impresionante muestra de estos 22 artistas.
y luego para que vayan a visitarlos a los departamentos. Yo en lo particular me siento privilegiado de representar con orgullo a Izabal, la tierra que me vio crecer y que me vio nacer como artista. Qué bonita, qué convergencia del arte, de la cultura, de los departamentos. Sí. Aplauso para estos artistas, fuerte el aplauso para ellos. Y seguimos descubriendo parte de esta gran muestra de Banco Industrial Tecuarte. Vamos para allá, por favor. Vénganse aquí con nosotros, porque nos la estamos pasando muy bien, acompañado, por supuesto, de grandes artistas. Julio, hemos visto muchas obras, muchos tecolotes ya. ¿Cuál ha sido tu favorito? No me puedes copiar. Ya nos pusimos de acuerdo. Es que, a ver, para empezar está muy difícil. Yo no me imagino la labor de ese jurado de poder ir, bueno, seleccionando cuáles serían los favoritos. Pero la verdad es que por su colorido y por su originalidad, los dos somos fanáticos del tecolote de Totonicapán. ¿Cómo está? Contentísimo en esta oportunidad y gracias por ser parte del tecolote en esta ocasión. Se ve que está muy contento, ¿no? Y el colorido se refleja en el tecolote. Y muy entretenido. Les presentamos a Giovanni Batz, quien es el encargado de pintar el tecolote de Totonicapán. Giovanni, iniciamos desde el viernes. ¿Cómo ha sido la labor, el trabajo que ha necesitado este tecolote? Bueno, excelente, excelente toda la logística, el trabajo que en esta oportunidad, y sobre todo el compartir, ¿verdad?, con gente que en esta ocasión pues forma parte de una gran familia de Banco Industrial Ban. Y bueno, en esta ocasión también se unen los medios de comunicación y los amigos artistas, aquí muy contentísimos realmente. Hay algo que me encanta y es el colorido, por supuesto, que llama muchísimo la atención. Me transporta a mí de repente a las cajitas donde te venden los dulces típicos de Guatemala, ¿no crees? Definitivamente, de ahí viene la inspiración. Y bueno, porque estuve precisamente durante más de 12 años precisamente como intérprete de música en grupos de allá del occidente, y toda esa energía, todo el colorido, y como le decía anteriormente, pues también para los quienes conocen Totonicapán, es un lugar maravilloso, ¿verdad? El amanecer, el atardecer, y sobre todo las costumbres y toda la gente también. Y la gente que trabaja, ¿verdad?, desde el parque, los vendedores de helado, las vendedoras de naranja. Seguramente ustedes también han disfrutado eso, ¿verdad?, las naranjas con pepitas y un poquito de picante para entrar así en calor, ¿verdad? Y bueno, y también para la gente también que trabaja en oficinas. Es básicamente toda aquí la interpretación, ¿verdad? Y bueno, estamos aquí muy contentísimos con el colorido y sobre todo con el compartir de todos los artistas. Bueno, y es que lo lindo es que también este tecolote para mí es como un domingo, ¿no? Un domingo en el parque. Y uno de los, en la feria, y esto, bueno, entonces podría ser cualquier otro día también de feria. Pero vean, este personaje de acá, me estaba contando también Giovanni, que está, fundamentado en estos ronrones, que son el juguete que, pues, tan feliz hace a los niños, que los pone, pues, a hacer el ruido como de ronron, y que toma ahora la forma del vendedor de helados. Te basaste como en una cuestión muy lúdica, ¿no? En poder jugar, en poder probar colores, y ese es el resultado final. ¿Cómo te sientes? No, pues es el sentimiento profundo, precisamente, ¿verdad? Es un tiempo en donde precisamente son como más de 15 años donde uno como ser humano va en el camino de la vida, y cabalmente Giovanni Valls viene representando a Totonicapán precisamente aquí en Ciudad Capital. Bueno, Giovanni, la verdad, te lo agradecemos y te felicitamos, porque el tecolote de verlo nos da esa alegría de feria, ¿o no, Lorraine? Definitivamente. Muchísimas gracias, Giovanni. Te dejamos entonces terminar tu obra. Sabemos pues que hay un largo camino todavía por recorrer. ¿Nosotros estamos contentos? Claro, claro. Estamos con toda la energía positiva para finalizar y para invitarlos para que vengan aquí a disfrutar de este evento artístico. Muchísimas gracias, Giovanni. Es momento de irnos a un corte comercial, pero no se despegue porque aún tenemos muchísimo más aquí en Viva la Mañana desde Paseo Cayala. Ya volvemos a Tecoarte 2016. Ven a celebrar la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo. Cristian.
Cristian y Marcela tienen un bebé. Con gran alegría y su farmacia.